Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, como les anuncié también, Francisco Abundis, director general de Parametría. Mi querido Paco, buenos días. Muy buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cuál la percepción que tenemos los mexicanos de la corrupción, sobre todo de cara a este domingo 6 de junio, mi querido Paco? Mira, te diría que en general, a la pregunta que hacías hace un rato antes de ir a corte y la que recuperas ahora, lo que está documentado en la literatura es que la participación te aumenta cuando hay una percepción de corrupción, y ciertamente hay un voto de castigo cuando esta se percibe alta. Eso, dice la mayor parte de la literatura, depende de si el país está creciendo o no, o depende también de si tiene programas sociales o no. Por lo menos lo más documentado de eso que te estoy diciendo está en Brasil. Yo me voy un paso atrás, y es, dada la cantidad de elecciones que tenemos en el país, ¿qué tanto puede afectar la corrupción por nivel de gobierno? Como bien sabes, hay 15 gobernaturas, hay 2.000 alcaldías, está la elección federal de diputados. Entonces, quisimos indagar si la gente distingue por nivel de gobierno qué tanta corrupción hay, cómo le ha afectado y si han tenido experiencias de ella. Hay que apuntar aquí, Ricardo, que en esta administración la corrupción, sí, es uno de los renglones mejor evaluados, y comparado con el crecimiento económico, con la inseguridad, hay como 20 puntos de diferencia. Es decir, en esta administración el renglón corrupción y salud son dos de los mejores evaluados. Dicho esto, indagamos una primera pregunta, Ricardo, para ver qué tan distinta es qué tanto el público distingue los niveles de corrupción por nivel de gobierno. Preguntamos, durante los últimos 12 meses, ¿usted diría que la corrupción en su estado, en su país o en su municipio ha aumentado o ha disminuido? Tenemos que los niveles son muy similares. En su estado, 62% dice que ha disminuido un poco o mucho, pero 27% dice que ha aumentado mucho o un poco. A nivel país, 61% dice que ha disminuido poco o mucho, 26% dice que ha aumentado poco o mucho, y a nivel municipal 29% dice que ha aumentado un poco o mucho, y 60% que ha disminuido. Ahora, si ves lo que te dice básicamente este cuadro, y creo que se repite con las otras preguntas que tenemos, es que a nivel que vas bajando de nivel de gobierno, es decir, vas del federal o del estatal al municipal, la percepción de que ha aumentado la corrupción también va creciendo. En el siguiente reactivo, que tiene esta misma tendencia, pensando en los últimos 12 meses, usted diría que aumentará o disminuirá la corrupción. En su estado, aumentará mucho o poco, 33%, en el país 35% y en el municipio 38%. Nuevamente el municipio se presenta como el lugar donde se esperaría que va a crecer más la corrupción. Luego preguntamos qué tanto diría que el problema de la corrupción lo afecta a usted y a su familia. Aquí es más por el tipo de servicio, por los servicios públicos, 25% dice que mucho o algo, seguridad pública y la protección de su familia, igual 25% dice que mucho o algo, y finalmente, digamos, donde se ve el mayor efecto es en el tema de ingresos, 29%, casi una tercera parte del país, dice que le afecta. En lo que se refiere a la experiencia cotidiana, es decir, no algo percibido, sino que le ha pasado directamente al ciudadano, preguntamos, ¿recuerda si algún conocido, usted, algún familiar o alguien en su hogar ha vivido una experiencia en la que un servidor público o empleado de gobierno le solicitara dinero, regalos o favores para agilizar, aprobar o evitar algún trámite o proceso de gobierno? Algún conocido, 38%, es decir, esto sabe más por anécdota, digamos, usted 32%, algún familiar 31% y en su hogar 31%, es decir, estamos
prácticamente con una tercera parte del país que y a nivel testimonial o de alguien que está a nuestro alrededor, esto sube a 38%. Finalmente, para usted, gracias a las acciones y programas del gobierno, la situación del gobierno federal o estatal, la situación de corrupción ha mejorado mucho o poco, o empeorado mucho o poco. Y esta es la que me parece más interesante. A nivel federal, se considera que ha mejorado mucho o poco, 49% contra 41% que dice que ha empeorado. Y a nivel estatal, ha mejorado 44% contra empeorado 47%. Este es, digamos, una pregunta que me parece clave, Ricardo. La gente percibe mayor corrupción en lo local, incluido lo municipal, estatal y municipal, como tendencia general que en el gobierno federal. Y esto pudiera, que digamos, veremos luego con las encuestas de salida cuál va a ser el tamaño del impacto, pero con este nivel de distinción o diferenciación pudiera ser que la ciudadanía entonces castigue la corrupción más en lo local que en lo federal. Esta es una hipótesis, creo que estaremos por reportar qué fue lo que medimos en las encuestas de salida el día domingo. Bien, como siempre, atentísimos a todo lo que aporta Parametría, sobre todo en esta jornada electoral. Mi querido Paco, gracias, mi abrazo fraterno de siempre, gracias. Muchas gracias, un abrazo de regreso en estar contigo, como siempre, Ricardo. Muy buen día, Francisco Abundis. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.